hablar de esta paleta o estuche de sombras compactas de la línea Amouret Indeleble, catálogo Arabella. En campaña 11 tuvo un precio de 160 pesos. Incluye dos aplicadores dobles, que son los que aparecen aquí en la imagen. Fijación intacta por horas, fácil difuminado, acabados perfectos y mates que iluminan la mirada. Contenido neto 13.5 gramos. Y aquí hay bueno, dos opciones de maquillaje. La verdad es que yo intenté recrear otra. Voy a buscar el otro catálogo porque al parecer sin esta hay dos sombras. Así que regreso ahorita para buscar la que yo tengo. Hay dos paletas de sombras para que vean, porque me acabo de percatar, bueno, me acabo de dar cuenta de eso, que creo que son dos sombras. Regreso. Bueno, aquí está la otra, pero aquí solo dice que la paleta es de la línea Amouret. Igual dice lo mismo, fijación intacta por horas, fácil difuminado, acabados perfectos y mates que iluminan la mirada. Igual tiene un precio de 150 pesos y sí cambia porque estos son tonos rosados, tienen tonos rosas. Y vamos a ver si... Sí, Sweet Lady. Bueno, lo que yo intenté recrear fue este de acá arriba. Y en realidad, ay, no se vayan a caer. Aquí están las dos sombras. Les digo que yo no me había dado cuenta. Ay, siempre, ya no debo decir esa palabra. Yo no me di cuenta que hay dos diferentes hasta ahorita. Pero supuestamente son de, digamos, de la misma línea Amouret, pero no sé, sublíneas diferentes. Este es solo Amouret, perdón. Y esta sí es Amouret Indeleble 24 horas. Aunque les muestro la paleta. La mía es esta y tiene el logo de Amouret Indeleble. No sé a qué se deba, pero bueno. Ahora sí, vamos con la aplicación. Les digo que yo intenté recrear este look. Esto podría ser un expectativa versus realidad. Porque ya saben que yo no soy nada buena en el maquillaje, me falta mucha práctica. Y aún no, bueno. En realidad esta aplicación como que fue una de mis peores. Y ahorita les voy a explicar, ahorita que vean. Pero también les recuerdo que este no es un tutorial de belleza. Estamos hablando de los productos. Solo les muestro la aplicación para ver la eficacia de los productos. Así que ahora sí vamos a ver la aplicación. Y regreso. Ya se pudieron haber dado cuenta que no, a mí me fue difícil difuminar y no es culpa de las sombras, es culpa de que un día antes lavé mis brochas y yo supuestamente había secado perfectamente bien esa brocha con la que estaba difuminando.
Y ya que lo estoy aplicando las sombras, me doy cuenta que no, que aún estaba un poco húmeda. Es por eso que se ven un poquito más intensos las sombras, pero sí tienen muy buena pigmentación. Miren este. Ahí, esas son como con brillitos, ¿no? Ay. Y ya les había dicho que en cuanto me llegó, el problema este, que la sombra se cae. Y me pasó lo mismo con otras sombras que acabo de recibir hace poco. Vamos a mostrarle una clarita con este dedo. Igual también vendí, bueno, no, una chica que ganó un premio me pidió las sombras, las que son más en tono café. Y le pregunté que se habían llegado bien y me respondió que una sombra se había caído. Yo pensé que había sido por la forma en que yo las envié, pero ya me di cuenta que no, que es la forma en que las envía Arabella. Miren esta, se ve muy bonita. Espero se vean. Son con brillitos, no sé cómo les dicen, siempre se me olvida cómo se les dice este tipo de sombras con brillos. Miren, hay diferentes sombras para hacer diferentes combinaciones, solo que pues a mí no se me da todavía eso de combinar, de hacer looks. Pero en general me gustaron, por 150 pesos las volvería a comprar y ahora que me di cuenta que hay otras, pues volvería a comprar estas. Así que es todo por el video, gracias por verlo. Bye.